Stabat Mater dolorosa, justa cruce lacrimosa, dum pendeva filius. La sua anima una espada trapasó, oh cuánto triste aflita fu quella benedetta madre del unigénito. Qual è l'uomo che non piange nel vedere la madre di Cristo in tanto supplizio? Tormenti è soggetto ai flagelli, beve il suo dolce nato, morente, desolato, ci dona il suo spirito. Madre, fammi pervenire alla palma della vittoria. Yeah.
seguir las huellas de Cristo, del humilde hijo, de la humilde madre, de la siempre Virgen María. María. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos esta mañana, hoy, miércoles de ceniza. Bienvenidos a todos. Yo acabo de llegar hace unos minutos. El avión se ha retrasado por el mal tiempo. Aquí ha estado lloviendo toda la noche en Ayacucho, así que estuvimos esperando más de media hora en el aeropuerto y adentro del avión para poder venir. Y ahí, Dios mío, decía, tengo que viajar, tengo que llegar a Ayacucho, ¿no? Porque tengo celebraciones hoy día. Pues bien, con la gracia de Dios, pues hemos podido llegar con bien. Se despejó un poco el cielo para poder entrar. Así que, nada, hermano, estamos aquí. Tengo misa, celebración de ceniza a las 9:15. Y en la tarde, al atardecer, 7:30 de la noche con las comunidades. Pues bien, les invito a compartir. Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. Hoy, ayuno, abstinencia y oración. Hoy, ayuno y abstinencia. Manda a la iglesia, ya vamos a explicar eso, ¿ya? Bien, hermanos, compartan esta transmisión, compartan estos laudes esta mañana, en este miércoles. Con esta celebración inauguramos ya la cuaresma. Pongan sus intenciones, como cada día. Seguimos rezando por tantos hermanos nuestros que piden nuestras oraciones, por nuestra hermana Grace, para que el Señor la siga recuperando con Grace Luz, ¿no? Así que seguimos rezando por ella. También un día más como hoy, ¿no? Para tener la presencia una hermana nuestra, por la cual rezaremos estos días, Sandra, ¿no? No sé si se recuerdan, ¿no? Esta hermana que pues falleció hace un año. Así que la recordamos hoy día. También mañana celebraremos la Santa Misa por esta hermana nuestra, Cassandra, que ha pasado la presencia del Señor hace un año. También rezo por mi prima Edith, por su esposo, para que Dios le dé la salud. Están un poco enfermos ellos, ella también. Y así, hermanos, vamos a poner nuestras oraciones, ¿no?, esta mañana. Bienvenidos a todos, bienvenidos Cristina, Edgar, Gaby, Carmela, Olga, Sandra, hermana, buenos días, Sandrita, mañana tenemos la misa por tu hija, mañana jueves tenemos la misa a las 6:00 p.m, ¿no? Buenos días, Ercilia, buenos días a todos los hermanos, Víctor Hugo, muy buenos días, María Fernanda, ¿no? Y buenos días, Rosalita, Margot, Gisela, Teresa. Un abrazo para ti, Teresita, hasta Costa Rica. Dios te bendiga. Saludos a tu esposo. Fanny, buenos días. María del Carmen, Carlos, Alberto, Janet,
Nina, Luis, soy la Magdalena, Isabel, muy bien, muy buenos días, hermanos, a todos los que estamos ya. Muy buenos días, Miriam, Gariboto, un saludo para los hermanos de la Junta, Callao. Y así todos los hermanos desde Colombia, Beatriz, un abrazo para ti. Muy buenos días, Nereida, Luzma. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar entonces. Hemos cambiado el salterio, ojo, ¿ah? ¿Eh? Ojo con esto. Estamos ya. Tomo 2. Estamos en el tomo 2, ¿ya? El Salterio. Vamos a rezar. Tomo 2, el Salterio, ¿sí? Así en las páginas, la antífona del invitatorio está en la página 1059, ¿ya? 1059. ¿Ok? Luego, la lectura 1059 y hacemos cuarta semana, miércoles cuarta semana. Cuarta semana del Salterio. Vamos a la página 1463. Ahí están los salmos, ¿no? Con sus antífonas. Tiempo de Cuaresma, ¿no? 1465 hasta la 1466. La lectura breve la vamos a tomar, ¿no? Del miércoles de ceniza que está en la página 19. Y el cántico evangélico, página 20 y 13. Y las lecturas de oficio, vamos a coger la de la página 16 y 17 y 18. ¿Ya? Esas son nuestras páginas que vamos a rezar. Está. Todo marcadito. El Evangelio de hoy, Mateo 6, capítulo 6, del 1 al 6, punto, y del 16 al 18. Miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia. Vamos a ponernos en presencia del Señor, queridos hermanos. Salterio número 2, ¿no? Eso es. Número 2. Acá está. Salterio número 2, ¿sí? Ojo, Salterio número 2. Pero estamos en la semana, miércoles cuarto del Salterio. Cuarto, cuarta semana. Miren, miren bien. Cuarta semana del Salterio. No sé si se ve bien. ¿Ya? Hacemos cuarta semana. Porque todo cambia. Cambiamos de salterio, cambiamos de semana. Porque la otra semana es primera semana de cuaresma. Pero aunque la cuaresma comienza hoy día con la ceniza. ¿Ok? Bien, hermanos, con el miércoles de ceniza. Ya está. Recen por mí, ¿no? Vamos a rezar unos por otros. Nos ponemos entonces en presencia del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Vamos a cantar el Salmo 16 al despertar, que también se propone en, ¿no? A ver si me acuerdo de las notas. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a
mi clamor, presta oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque mis ojos ven la rectitud al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor. Sondea, Señor, mi corazón. Escrútalo de noche, Señor. Pruébame al crisol, pruébame al crisol. Porque tú sabes que no hay maldición. Que mi boca no miente como hacen los hombres. He guardado tu palabra, Señor. Que no he seguido los caminos del violento. Que a tus huellas he ajustado mis pasos. Que no vacilaré. Que no vacilaré al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. A ti yo te invoco, Señor. Concédeme, Señor, una respuesta. Muéstrame los prodigios de tu amor, porque tú salvas al que se apoya en ti, porque tú ayudas al que se refugia a tu derecha. Oh, la niña de tus ojos, guárdame, la sombra de tus alas, escóndeme. Mira que quiere matarme. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Míralos, están cerrados en su orgullo. Habla la arrogancia en su boca. Avanzan contra mí, ayúdame tú, Señor, líbrame de los hombres de este mundo, de los hombres cuyo premio es esta vida, cólmalo de tus bienes, Señor. Llénales el vientre y que sus hijos se sacien. Que yo al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Bien, hermanos, vamos a ir. Página 1463. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Salmo 107. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucó. Mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro, Moab una jofaina para lavarme, sobre Edom echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas, auxílenos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Antífona 2. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Cántico. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor habrá brotado la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que despunte la aurora de su justicia, su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán tu nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Se le da corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu mano, de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. A la alegría que encuentra el marido con su esposa, encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón, el Señor me ha revestido de justicia y santidad. Antífona 3. Alabaré al Señor mientras viva. Salmo 145. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Este día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, alabaré al Señor mientras viva.
Vamos ahora a leer la lectura breve, ¿ya? Vamos a ver. ¿Dónde estás, Fina? Página 19. Del Deuteronomio. El Señor tu Dios te eligió para que fueras de entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerán que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Vamos a la lectura de oficio. Primera lectura, página 16. El libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Grita a voz en cuello, sin cejar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran afán de saber mis caminos, como si fueran un pueblo que practicara la justicia y no hubiesen abandonado los preceptos de Dios. Me piden sentencias justas, quieren tener cerca a su Dios y exclamar, ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Para qué mortificarnos si tú no te fijas? Mirad, es que el día de ayuno buscaréis vuestro interés y explotáis a vuestros servidores, es que ayunáis entre riñas y pleitos, dando puñetazos sin piedad. No, ese ayuno que ahora hacéis el que hará oír en el cielo vuestras voces. ¿Acaso ese es el ayuno que yo quiero para el día en que el hombre hace penitencia? Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este. Ojo con esto, ¿ah? ¿Eh? Abrir las prisiones injustas. Desatar las coyundas de los yugos, dejar libres a los oprimidos, romper todas las cadenas, partir tu pan con el que tiene hambre, dar hospedaje a los pobres que no tienen techo. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo y no desprecies a tu semejante. Entonces brillará tu luz como la aurora enseguida, te brotará la carne sana, tu justicia te abrirá tu camino, abrirá camino. Y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Gritarás y Él te dirá, aquí estoy. Obras de misericordia. Cuando destierres de ti los yugos, el gesto amenazante y las malas intenciones, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, entonces brillarás tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente en el desierto, saciará tu hambre, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena no se agota. Reconstruirás viejas ruinas y levantarás cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio, el ayuno que yo quiero es este, dice el Señor. Partir tu pan con el que tiene hambre. Dar hospedaje a los pobres que no tienen techo. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Gritarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, dirá a los que están a su derecha. Venid pues, tuve hambre y me disteis de comer. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Gritarás y Él te dirá, aquí estoy. Pues bien, hermanos, preciosa esta palabra. ¿Cuál es el ayuno que agrada al Señor? Rasgad vuestros vestidos. Ahora, ya sabéis, ¿no? Sacrificios y oblación yo no quiero. Dice el Señor, un corazón contrito y humillado. Hoy día la iglesia manda ayuno y abstinencia, ciertamente. Mandamientos de la iglesia, que son distintos de los mandamientos de Dios.
Los mandamientos de Dios son 10. Los mandamientos de la iglesia, ¿cuántos son? ¿Se acuerdan? Son 5. Y dentro de los mandamientos de la iglesia está el ayunar, ¿no? Ayunar y abstenerse cuando la iglesia manda. Y hoy miércoles de ceniza, la iglesia manda ayuno. Ayuno y abstinencia. Es decir, el ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. Y la abstinencia consiste en no comer carne. Son días de ayuno y abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo. Acuérdense, hoy tenemos que ayunar, ¿no? Ayunar. Pues ya sabes, el ayuno va desde los 16 años hasta los 60 años, más o menos. Esa es la edad media, ¿no? Si estás enferma, tienes gastritis, tienes un problema en el estómago, como yo tengo, ¿no? O están dos hermanos que tienen úlceras, gastritis, o están tomando medicamentos, pues hay que comer, ¿no? Hay que, pero es que no, tienes que comer. Tienes que comer. Porque el ayuno que yo quiero, ¿no? ¿Cuál es? Dice, partir tu pan con el que tiene hambre. Obras de misericordia. Por eso, hermanos, qué importante en este tiempo hacer las obras de misericordia. Y están enumeradas aquí, ¿no? No sé si has visto, están enumeradas. No sé, hemos visto cómo están enumeradas las obras de misericordia. Dios nos invita, ¿no? Por eso decía, el ayuno, hermanos, es, ¿no? Ya sabes, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Dice el Señor, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Dice el Señor. Que la caridad. ¿De qué te sirve ayunar? Creo que lo decía un santo padre. ¿De qué te sirve ayunar de carne si devoras a tu hermano? ¿No? Si devoras a tu hermano, ¿de qué te sirve ayunar de carne si devoras a tu hermano? ¿No? Podemos ayunar, ser cumplidores de la ley. Pero el corazón de la ley es el amor, es la caridad. Y en atención a eso, qué importante, hermanos. O sea, los que te podemos ayunar, los que tienen que ayunar, los que pueden ayunar, háganlo. Eso ayuda a someter al cuerpo, a la carne, el ayuno, ¿no? Sabiendo que las cosas externas vienen en ayuda de nuestra interioridad. Esa es la finalidad. Que lo externo, porque es verdad, me abstengo de comer carne, pero qué importante abstenerse también de pecar. De pecar, abstenerse de hacer cosas que hacemos normalmente, murmurar, ¿no? No lo sé, hacer juicios, pecar. Hermanos, pedimos una gracia al Señor, qué importante es esto, es muy importante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer este tiempo? Las obras de misericordia corporales, visitar a los enfermos, este es el ayuno que yo quiero, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, vestir a los presos, y visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Esas son las obras de misericordia corporales. Las obras de misericordia espirituales, ¿cuáles son? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y rezar a Dios por los vivos y los muertos. Esas son las obras de misericordia, ¿no? Espirituales, queridos hermanos. Importante es esto, ¿no? Qué importante es esto. Hay que ayunar. Ya tú sabes de qué puedes ayunar. Ayunar de televisión, ayunar de lo que más te guste. Pero aquí está el ayuno que yo quiero. Partí tu pan con el que tiene hambre. Limosna. La limosna. Limosna, hermanos. Cómo nos duele, ¿no? Cómo nos duele dar limosna. Muchas veces damos de lo que nos sobra. Si tengo, doy. Si no tengo, no doy. No somos como la viuda esta del Evangelio, ¿no? Que lo da todo. Se queda sin nada. Y Dios, ¿tú crees que no le provee? Esta mujer ha dado más que todos. Porque todos han dado lo que les sobra, dice Jesús. Pero esta mujer ha dado todo. Por eso hagamos limosna también este tiempo. Limosna, ayuno y oración, las tres almas con las cuales nos introducimos en el tiempo, hermanos, de la, ¿no? En el tiempo de la cuaresma. Ayuno, limosna y oración. Rezar, ayunar
¿no? Y dar limosna. Pues bien, estos son, ¿no? Esto es importante. Y ya te decía, el ayunar de carne, de abstenerse, comer carne hoy día, hoy no se come carne, van de la iglesia, ¿no? Puedes comer, no puedes comer carne de res, puedes comer un pescadito, puedes comer un atún, un graté, un filete de atún, puedes poner un huevito, ¿no? Eso te va a ayudar, eso nos va a poner en sintonía, porque al cuerpo hay que someterle. Y lo que menos quiere el cuerpo es someterse. Lo que menos quiere el cuerpo es someterse. El cuerpo se rebela, ¿no? Y estamos acostumbrados a darle al cuerpo lo que quiere. Y hay que someter el cuerpo. Hay que someter la carne. Hazte violencia. El reino de los cielos es de los que se hacen violencia, ¿no? No del, es de los violentos, dice Jesucristo. ¿Por qué dice, me ponen coliflor al horno? Bueno, coliflor al horno, ¿no? No me pongas coliflor al horno porque yo no puedo con la coliflor. Cristi, decía, ¿por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante, hermanos, las cosas externas? Porque eso nos ayuda a someter al cuerpo. El cuerpo se rebela, el cuerpo hace lo contrario al espíritu, la carne contra el espíritu. Y una forma de someter el cuerpo es ayunar, Decía el ayuno, ¿no? ¿Hoy qué puedes hacer? Te explico, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Hoy puedes, me falta todavía, puedes desayunar fuerte, saltarte el almuerzo y en la tarde comes algo, ¿no? Una cosa más sencilla. O comes fuerte y no desayunas ni cenas, ¿no? Puedes hacer esas cosas, ¿no? Pero hay que saltarse algo, ¿no? Sobre todo el almuerzo, la comida fuerte. Y si no, pues no desayunas y comes algo fuerte. Un pescadito. Eso, hermano, eso nos va a ayudar. Esa es la abstinencia, abstinencia de carne, ¿sí? Bien, vamos a continuar con la segunda lectura de la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. Vamos a continuar. Los niños no, a los niños no hacen ayuno, los niños no hacen ayuno, los niños son pequeños, ellos tranquilos, no sean tampoco moralistas ni pegados a la vida. Los niños hay que educarles. ¿Tú cómo educas a un niño? Haciendo lo que a ti te manda la iglesia. Mira, mamá, ¿por qué ayunas? Porque manda la iglesia. Hoy es día de ayuno y abstinencia, le explicas bonito, ¿no? Es un tiempo de preparación, la cuaresma para la Pascua. Nos introducimos hoy miércoles con la imposición de ceniza a tu niño, pero tú vas a comer, tú come tranquilo. Ahora, si tú quieres hacer un pequeño, ¿no? Por decir, hijo, ¿te gusta ver la televisión, un dibujo animado? Pues deja verlo. Le vas ayudando poquito a poco. No seas rajatabla con el niño, por favor, si no, tu niño va a crecer y se va a hacer un ateo. No va a creer en Dios, ¿no? Hay que saber educar a los niños, ¿ya? De la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. Fijémonos atentamente en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de Dios y Padre suyo, ya que derramada por nuestra salvación ofreció a todo el mundo la gracia de la conversión. Recorramos todas las etapas de la historia y veremos cómo en cualquier época el Señor ha concedido oportunidad de arrepentirse a todos los que han querido convertirse a Él. Noé predicó la penitencia y los que le hicieron caso se salvaron. Jonás anunció la destrucción a los ninivitas, pero ellos, haciendo penitencia de sus pecados, aplacaron la ira de Dios con sus plegarias y alcanzaron la salvación, a pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios. Los ministros de la gracia divina, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron acerca de la conversión. El mismo Señor de todas las cosas habló también de la conversión, avalando sus palabras con juramento. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta, añadiendo además aquellas palabras tan conocidas: cesad de obrar mal, casa de Israel. Di a los hijos de mi pueblo, aunque vuestros pecados lleguen hasta el cielo, aunque sean como la grana y rojos como escarlata, si os convertís a mí de todo corazón y decís: Padre, os escucharé como a mi pueblo santo que sois.
Queriendo, pues, que todos los que el alma se beneficien de la conversión, confirmó aquella sentencia con su voluntad omnipotente. Sometámonos, pues, a su espléndida y gloriosa voluntad e implorando humildemente su misericordia y benignidad, refugiémonos en su clemencia abandonando las obras vanas de las riñas y la envidia, cosas que llevan a la muerte. Seamos, pues, hermanos humildes de espíritu, abandonemos toda soberbia y altanería, toda insensatez y pongamos por obra lo que está escrito, pues, dice el Espíritu Santo. No se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el fuerte de su fortaleza, no se gloríe el rico de su riqueza. Quien se gloríe, que se gloríe en el Señor, buscándolo a él y obrando el derecho y la justicia, recordando sobre todo las palabras del Señor Jesús, con las que enseña la equidad y la bondad. En efecto, él dijo: sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia. Perdonad y seréis perdonados. Como vosotros hagáis, así se os hará a vosotros dad y se os dará. No juzguéis y no seréis juzgados. En la medida en que seáis benignos, experimentaréis la benignidad. Con la medida con que miráis, se os medirá a vosotros. Ajustémonos nuestra conducta a estos mandatos y así obedeciendo a sus palabras, comportémonos siempre con toda humildad, dice en efecto la palabra de Dios. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Mira qué bonita palabra, ¿no? Qué belleza, ¿no? ¿Dónde pondré mis ojos? En el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Preciosa está. Sigamos. De este modo, imitando las obras de tantos otros gratos e ilustres, corramos de nuevo hacia la meta que se nos ha propuesto desde el principio y que es la paz. No perdamos de vista al que es Padre y Creador de todo el mundo. Y tengamos puesta nuestra esperanza en la munificencia y exuberancia del don de la paz que nos ofrece. De la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. Vamos a hacer el responsorio. El ayuno que yo, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad, porque el Señor nuestro Dios es compasivo y misericordioso y se arrepiente de las amenazas. No se complace el Señor en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva, porque el Señor nuestro Dios es compasivo y misericordioso y se arrepiente de las amenazas. Vamos a leer el Evangelio. Mateo 6. Del 1 al 6, del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya recibirán su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los vea la gente. Ayunan. Os aseguro que con eso ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preciosa esta palabra. Limosna, ayuno y oración.
las tres armas con las cuales nos metemos, nos adentraremos en este tiempo de Cuaresma. Y lo que les decía el otro día, conversión, la palabra que resonará mucho también en este tiempo de Cuaresma. ¿De dónde y de qué me tengo que convertir? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que leíamos el otro día? Y decía, ¿de qué me tengo que convertir en esta Cuaresma? ¿De qué? ¿De dónde tengo que salir? O sea, ¿de dónde me tiene que sacar el Señor en esta Cuaresma? ¿Desde qué punto? ¿Dónde estás? ¿En la tristeza? Pues la conversión es salir de la tristeza, pedirle al Señor que te saque de la tristeza, de la desesperanza. Te tienes que, o sea, cuando digo te tienes que, suena a esfuerzo, no. Le tienes que pedir al Señor que te ayude a salir, a convertirte, a volver a Él. ¿De dónde tengo que volver? ¿De la tristeza, de la soberbia, de la pereza, del juicio, de la murmuración, de la lascivia? ¿De dónde me tengo que convertir? Qué importante saber eso. ¿Desde dónde, dónde estoy ahora? ¿De dónde me tengo que convertir? ¿De qué me tengo que convertir? Esa es la clave, hermanos, de la Cuaresma que les doy en este día, que les dije el otro día y que lo repito hoy. ¿Cuál es la clave de la Cuaresma? Saber. Pedir al Señor que te ayude a ver desde dónde tienes que volver, desde dónde tienes que convertirte. Importante eso. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Conviértete. Y para convertirte y volver al Señor, la Iglesia te encamina limosna, ayuno y oración. Los tres pilares de la Cuaresma para volver al Señor. Oración, limosna y ayuno. Importante esto. Y hoy, como es miércoles de ceniza, pues hoy ya se nos impondrá la ceniza, que ya sabemos, ¿no? Polvo eres y polvo volverás. O conviértete en el Evangelio. Cree y conviértete en el Evangelio. Nuestra vida, hermanos, es finita aquí en la tierra. Somos seres finitos para este mundo. Somos seres finitos. O sea, tú te vas a morir, yo me voy a morir. Y andamos a veces, por eso está hoy, este miércoles de ceniza, qué importante hacerle presente al hombre su realidad. ¿Cuál es la realidad? Que se va a morir. Que tú te vas a morir, que yo me voy a morir. Y no me voy a llevar nada de este mundo. Absolutamente nada. No me llevaré nada. Y a veces solamente vivimos, por eso es importante esta celebración de hoy de ceniza. El hombre le viene a poner en su sitio que eres polvo. Y al polvo volverás. Y te llama a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. La ceniza que hace presente en nuestra realidad. ¿Dónde acaba la vanidad, la soberbia, el orgullo? Ahí está. El ataúd. La muerte, ahí se termina todo. La cosa que estás guardando. Haz limosna. Ayuda. Ayuda, hermanos. Qué importante es eso. Qué importante, ¿no? Por eso vamos a pedir al Señor esta mañana que nos ayude, ¿no? A tomar conciencia de esto. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si arruinas tu vida? ¿De qué te sirve ir detrás del mundo, de los ídolos de este mundo, ¿no? De la fama, del poder. ¿De qué te sirve ir detrás, corriendo detrás, pidiéndole la vida al dinero, pidiendo la vida hoy es día de la amistad, día del amor, ¿no? Otro tema. Ahí he mandado un escrito, lo cuelgo en este año, hace 2, 3 años. Siempre se actualiza, ¿no? Sobre la amistad, el amor. El amor que es Dios. Sin Dios no hay nada. Hermano, la fuente del amor es Dios. Sacas a Dios y es puro humanismo. Pura mentira. Por eso, en este día, ¿no? En este día de que se celebra San Valentín, al día del amor, ya no sé qué. Sí, sí, claro que sí. Pero el que te ama, te corrige. El que te ama, te pone la verdad. El que te ama, y con caridad. ¿Dónde está el amor? Acá está. El amor está ahí. Se ha hecho visible en Cristo. Vas detrás
El mundo va detrás del salud, dinero y amor. Frente a la salud, el ayuno. Frente al dinero, la limosna. Y frente, ¿no?, al amor, la oración. Ahí está la respuesta de la iglesia ante estas tres idolatrías de las cuales va el mundo. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Pues bueno, la respuesta de la iglesia es salud, ayuna. Dinero, limosna. Amor, oración. Ahí está la respuesta de la iglesia. La respuesta, ¿no?, frente a lo que el mundo va detrás. ¿Cuál ha sido la respuesta de la iglesia? Pues lo que te estoy diciendo. No le pidas la vida, ¿no? No le pidas la vida al mundo. Pídesela a Dios. Pídesela al Señor. Pídesela al Señor. Vive en este mundo sabiendo que un día partirás. Ama, perdona. Vive con sobriedad, no con desenfreno. Con sobriedad. Sabiendo que hoy estás aquí y mañana ya no estás. Así que ánimo, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este día a entrar en esta cuaresma, pues cogido de estas tres armas, ¿no? De estas tres armas. Salud, ¿no? Limosna, ayuno y oración. Hay que hacer limosna, hermanos. Ánimo, sean generosos. Dios no seas tacaño. Dios no es tacaño contigo, ¿no? Tiene que doler. La limosna tiene que doler, dice, ¿no? Así que, bien, hermanos, vamos a continuar. Por favor, les pido que me excusen. Yo tengo la celebración ahora de la misa. He hablado bastante hoy día. Siempre me paso. Sí, tengo que aprender a callarme. No hablar demasiado. ¿Ya? Y vamos a continuar entonces en esta mañana, ya después de terminar la vez, hagan su oracioncita ahí en la habitación. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ayúdame, Señor, a entrar a esta cuaresma, ¿de qué me tengo que convertir? Ayúdame, Señor, ¿desde dónde tengo que volver a ti? ¿Dónde estoy? Díselo al Señor en tu habitación ahora, ¿ya? Vamos a continuar con los laudes. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿no? Eso. Piensen al Señor, vayan a la celebración de ceniza, ¿no?, con la comunidad, vayan a celebrarla, hagan el ayuno, acuérdense, ayuno y abstinencia hoy día, pero fundamentalmente ayunar de pecado, y ese que pega. Por eso, es que a veces la gente es muy extremista, ¿no? Es que ¿de qué me sirve hacer ayuno de carne y si no sé qué? No justifique. Lo uno no justifica al otro. Acuérdense que va en ayuda. ¿No? El ayuno de carnes hoy, la abstinencia de carnes te ayuda a abstenerte. Abstenerte también de un poco para dominar tu cuerpo, la carne. Ejercitarte. Eso te va a ayudar. El dominio de sí te va a ayudar a algo más interno, más profundo. El ayuno, ¿no? Hay que ayunar. Ayunemos, manda la iglesia. Ayuna. Ayuna, ya tú ves, pierdes de qué tienes que ayunar. Tú ya sabes de que eres esclavo, tú ya sabes de lo que haces. Tú, cada uno, ¿de qué me tengo que ayunar, Señor? ¿De qué tengo que ayunar esto? Bueno, también ayunamos hoy día de comida. Se trata de la comidita, ¿ya? Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Vamos a cantar el Benedictus. Son casi las 9 ya. Jesucristo. Cuando ayunéis, no os hagáis los melancólicos como los hipócritas. Página 20. Vamos a cantar el Benedictus. Aquí está.
bendito sea el Señor. Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, y la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de todo temor, arrancado de las manos de nuestros enemigos, sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de todos sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando ayunéis, no os hagáis los melancólicos como los hipócritas. Demos gracias a Dios Padre que nos concede el don de iniciar hoy el tiempo cuaresmal. Roguémosle que durante estos días de salvación la acción de su Espíritu purifique nuestros corazones y nos llene de su amor, y digámosle: danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestro cuerpo la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor. Te bendigo, Señor, esta mañana. Te doy gracias por tu amor, por este inicio de la cuaresma, con este miércoles de ceniza. Ayúdame, Señor, a poner en práctica estas armas que me das la iglesia: ayuno, limosna y oración. Te pido perdón por mis pecados, perdón por mis intransigencias, por mi soberbia. Te pido que me ayudes cada día, Señor, a hacer tu voluntad, que no me mire, que pueda mirar a tu Hijo Jesucristo, que pueda volver en este tiempo de cuaresma a ti. Te pido por el comedor, Señor, que tú proveas lo necesario. Te pido por mi madre, que tú la cuides, por mi prima Erisbit, también ayudar a ella, a su esposo, que están enfermos, y por todos los que estamos rezando aquí esta mañana, por nuestras intenciones, Señor, tú las conoces bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz, hermanos, con todos ustedes. Oremos. Al empezar esta cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, hemos terminado estos labores esta mañana. Bueno, como saben, he estado mirando hacer mis exámenes. Gracias a Dios, tengo que hacer un tratamiento, ¿sí? Tengo que hacer un tratamiento y bueno, y luego volveré para ver cómo respondo al tratamiento que me van a hacer. Así que recen por mí en este tiempo para que Dios me conceda también paz en el corazón, que no sea aquí, que no se inquiete mi corazón, que pueda poner mi esperanza en el Señor y que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Me encomiendo sus oraciones. Comiendo también al comedor para que estemos rezando por su providencia. Y ánimo, hermanos, buen inicio de cuaresma a todos. Buen inicio de cuaresma. Se les quiere mucho. Recen por mí, yo rezo por ustedes, ¿sí? Así que nos acompañaremos este tiempo también en los laudes, ¿no? En este tiempo de cuaresma para poder celebrar luego una Pascua tremenda, ¿no? La Pascua, la explosión de todo este tiempo tan bonito, ¿sí? Un abrazo, hermanos. Bendiciones y nos estamos viendo, Dios mediante, mañana para seguir rezando los laudes ya jueves después de ceniza, ¿sí? Un abrazo para ustedes. Les dejo aquí un salmo. Un saludo, también quería dar un saludo a Mariela Molinari, ¿no? Un saludo para ella. A veces no veo los comentarios, pero yo sé que siempre está ahí rezando con nosotros. Así que le mando un abrazo grande a esta hermana para que el Señor le siga concediendo también a ella evangelizar, ¿no? Evangelizar. Ahí en nuestra, saben que tenemos un grupo, ¿no? Un grupo ya de más de 30.000, 31.000, 32.000, creo, ¿no? De Carmen Hernández Fidelis Deus. Es un grupo que he creado el año pasado y, bueno, ahí se publican cosas muy bonitas. Y, hermanos, un abrazo para todos.
Shalom lech Maria. Eso.
sola, a solo, bajo la cruz. María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola, madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a sol, madre llena de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores. Bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Ahora canta, entráis todos. Virgen sola, madre, que somos